Estimado público, aquí presente, vamos a representar una pequeña parodia que nada tiene que ver con la realidad. Y para ello necesitamos vuestra colaboración. Nosotros, aquí los presentes, hemos preparado unos cartelitos que, como veis, pone vítores y abucheos. Ahí está, muy bien, un ensayo estupendo. Ahora un poquito más que se escuche, ¿no? En la playa. A ver, ¡vítores! ¡Abucheo! Muy bien, así sí, así sí. Y además, para que todo no sea solamente hablar, habrá algunos cánticos. Cánticos como, por ejemplo... ¡Que se bañe la Clocovis en el salto del Grillovi! ¡Que se bañe la Clocovis en el salto del Grillovi! Bien, lo hacemos otra vez. Ahí, un poquito más alto. ¡Que se bañe la Clocovis en el salto del Grillovi! Muy bien. Y el siguiente cartelito dirá: la jueza Dinerín es igual que Urdangarín. La jueza Dinerín es igual que Urdangarín. Muy bien, yo creo que estamos preparados para iniciar nuestra representación. Pueblo soberano, ecologistas, podemines y usines, sadistas y fresones, mareillas y vecinillas y demás gente desocupada, da comienzo el juicio contra la empresa Guarralla, fomento de destrucciones y maltratos. Los cargos son fraude, estafa y delito contra el medio ambiente. Y para ello necesitamos, por supuesto, un jurado y un juez y unos abogados. Para primer lugar, daremos paso a la que lleva el caso, la jueza, su señoría, la famosa dama, azote de rojillos y antisistemas, doña Dinerín de Gibraltar, Suiza y Luxemburgo. En el papel, en el papel de abogada defensora, micro, la más riquísima aún y amiguita de la acusada, doña Bill Gates. El micro, Manolo. Micro. Micro, micrófono. Para abogada de la acusación popular y justicia gratuita, doña Dulcinea del Barroso. ¡Bravo! 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 ¿Y cómo no? Como acusada accionista suprema de Guarralla, doña Esther Clocovi. Y cómo no podía faltar de otro modo, el fiscal, por la parte del Estado, que... ¿Fiscal? El fiscal ha justificado su ausencia por una razón de pesos. Y va a dar comienzo nuestro juicio. Adelante. Tiene la palabra... No, el otro micrófono. Tiene la palabra la abogaducha de la acusación popular, Dulcinea. ¡Vamos! Pueblo soberano, aquí reunido. Jueza Dinerín de Gibraltar, Suiza y Luxemburgo.
acusamos a la empresa Guardalia y a su accionista suprema, Esther Krobovis, de los delitos de fraude, estafa y delito ecológico continuado en el tiempo. Esa no es una acusación muy grave. Espero que tengas una prueba requete buena para que me lo demuestres, ¿eh? Porque si no, te mando, vamos, de Venezuela, Cuba y encima con la ley Mordaza te va a enterar tu obra. Aquí están las pruebas. Aquí las tiene todas. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, vale. Señoría y pueblo soberano, estas pruebas demuestran que Guardalia ha cobrado al ayuntamiento un 20% más del agua realmente consumida. Ha subido el agua por encima del máximo legal y mucho más a las personas más humildes. Guardalia ha contaminado el mar. Ha hecho daño a nuestra querida gente, a las plantas y a los animales marinos, y ha ensuciado nuestra playa. Guardalia también ha falsificado documentos públicos. Y finalmente la acusamos de ser muy capitalista. ¡Fuera! Se admite la protesta. Que le ponga una multa al abogaducho ese de la acusación popular. ¡Fuera! ¡Nada de lo que ha dicho! La jueza Dineri es igual que Urdangarí. La jueza Dineri es igual que Urdangarí. La jueza Dineri es igual que Urdangarí. Con esto concluye el primer acto. Vamos a dar paso al segundo. Tiene la palabra la ilustre abogada defensora, doña Gilipuerta. Digo, Gilgates. He de decir que mi defendida es una víctima. Ha sido estafada por todo el pueblo sanluqueño. Y para demostrarlo, llamo al estrado como testigo al sanluqueño Erquillo. No es cierto que usted robó a la señora Krobovis al pretender beber el agua de Guardalia sin pagarla. No es cierto, picha. Yo no bebo el agua de Guardalia porque está muy feo. Yo bebo agua de lluvia que cojo de un aljibe que hay en mi casa. Pero entonces un día vino un empleado de Guardalia y me dijo que toda el agua de Sanlúcar era de Guardalia y que beber el agua de lluvia era robar. Y yo le dije que esa agua era de las nubes, que como que era de robar. Y él me contestó que toda el agua de los pantanos y de los ríos viene de las nubes y que toda pertenece a Guardalia y que si quería beberla tenía que pagar un canon de nubes. Y entonces yo le dije, yo no pago nada. Como habéis dicho en su declaración, el propio señor Quillo ha declarado su robo a la elegantísima, refinada y admirada señora Krobovis. ¡Silencio en la playa! ¡Fuera! Oye, cuidadito, ¿eh? La jueza. Bueno, prosiga y explíquese, Gili amiga. Ya puede abandonar usted el estrado y aprenda un poquito más de educación, niño. Gracias, señoría. Señoría, mi defendida, como demostraré a continuación, es inocente de todos los cargos que se le acusan. Y todo lo que ha firmado la abogaducha Dulcinea es mentira. Salvo algunas cosillas.
Clovis, no, 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 Señora Clofovich, ¿a que no ha subido usted el precio del agua en esta ciudad? ¿A que no? El micrófono. Pues claro que no, querida amiga. Lo que hemos hecho es simplemente una reforma estructural de las tarifas. Además de hacer por primera vez los recibos en color. ¡Fuerte! ¡Fuera! Señora Clofovich, ¿cómo calificaría usted el grado de limpieza del agua que sale de nuestra depuradora? Limpísima, transparente, cristalina. ¡Mentira! Fíjese cómo será que hemos contratado a un... ¡Ay, chica! ¿Cómo se llaman esto que nos limpian la casa? A un inmigrante. Hemos contratado a un inmigrante para que la pruebe on time, o sea, en tiempo real. Y así podré detectar cualquier mínima impureza. ¡No hay más! ¡No hay más preguntas, señoría! Es el turno de la abogaducha de la acusación popular y de justicia gratuita, doña Dulcinea. Yeah. Yeah. Bueno, señora Coclovis, ¿no es cierto que la tasa fija de agua ha subido un montón a toda la gente? Muy bien dicho. Bueno, sí, pero eso no es la subida del agua. Eso es lo que es en el concepto de alquiler diferido del contador. Porque yo no tengo culpa de que antes regalara a los contadores. Además, para las familias numerosas de más de 20 hijos, hostia, hemos hecho una rebaja especial. ¡Ratera! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Pero, ¿es verdad que el importe total del recibo ha subido un 30% en 2 años? Y que a las personas más humildes le ha subido muchísimo más. Pero vamos a ver, chica. ¿Tú no te has enterado que le hemos soltado 17 millones a la alcaldesa? Tendremos que recuperarlo. Una empresa del IBEX 35, orgullo de la marca Spain, tiene que ser competitiva. Y lo de los abueletes, ¿qué quieres que te diga? Eso es un daño colateral inevitable que lamentamos profundamente. Para compensarlo, vamos a sortear bimensualmente entre los damnificados una cesta de comida del Banco de Alimentos Caducados del Mercadona. ¡Fuera! ¡Fuera! Señora Coclovi, ¿no es verdad que los análisis de la Junta de Andalucía indica que la depuradora no funciona bien, que vierte agua prácticamente residual al estuario y que Guarralia falsifica los análisis y además los oculta? ¡Mentira cochina! ¡Esto lo tenemos recurrido! ¡No hay tanta contaminación! Lo que pasa es que los laboratorios de la Junta son públicos y están llenos de funcionarios, incompetentes, vagos, maleantes. ¡Ratera! ¡Fuera! ¡Fuera! En cambio, en nuestros laboratorios, los aparatos son alemanes y los técnicos tienen contratos precarios que los obligan a hacer un trabajo mucho más eficiente. ¿De quién se va uno a fiar más? ¡Explotadora! Nosotros no ocultamos nada de nada, nada. Pero a los ecologistas, ¿cómo le vamos a dar esa información? Tú sabes la alarma social que se podría crear. ¡Fuera! ¡Que se va a negar la Clocovi! ¡Que se va a negar la Clocovi! ¡Que se va a negar la Clocovi! Papulacho, orden en la calle o mando desalojar el paseo marítimo.
¡Juez a comprar! ¡Tuza! Señora... Puede proseguir, si quiere. ¡Bien! Vuelvo, señora Coclovis. ¿Nos puede decir cómo son sus relaciones con este ayuntamiento? Son buenísimas, buenísimas, buenísimas de la muerte. Nos llevamos de maravilla. Te lo juro, Barmelaico. Hacen todo lo que yo les digo. ¡Señoría! ¡Fuera! El caso queda visto para sentencia. La jueza ya viene del Ibar. Señora jueza, señora jueza, ha llegado un paquete. Señora jueza, aquí lo tiene. Mire, viene de Suiza. ¡Comprá! Podría abrirlo usted, por lo menos, señor narrador, que no ha hecho nada en toda la obra, vamos. Después queremos cobrar paro. Sin vergüenza son. Aquí tiene usted, señora jueza. Su señoría, la jueza Dinerín de Gibraltar. Este sí que es un argumento de peso. Ahora lo veo todo mucho más claro. ¡Atención, atención! Su señoría, la jueza Dinerín de Gibraltar, Suiza y Luxemburgo, ahora que lo tiene claro, va a dictar sentencia. Declaro a la señora Esther Koklovich inocente de todos los cargos. ¡Fuera! ¡O yo con las fuerzas de la seguridad ahora mismo! ¡Se pague lo que ha robado! La jueza Dinerín es igual que Urdangarín. Señora jueza, ha llegado una carta. ¿Otra? ¿Otra? Léala otra vez, por favor, señor. Vamos a ver. Dice así. Señor juez, se han producido sublevaciones populares en todas las ciudades y también en las zonas rurales. Están izando banderas republicanas. Felipe VI ha huido y ha pedido refugio en Mónaco. ¡Se vaya! ¡Fuera! Señor juez, aquí dice que ha sido proclamada la Tercera República. ¡Bien! Y su puesto va a ser ocupado por un jurado popular. ¡Fuera! Declaramos a Esther Koklovich culpable de fraude, estafa y delito contra el medio ambiente. Y la condenamos, tambor, a devolver todo el dinero estafado por Guadaria y a bañarse en el arroyo del Salto del Grillo. Considerando que el agua es un derecho humano y no una mercancía, decidimos que se recupere la gestión pública del agua en este ayuntamiento sin que Guadalia tenga derecho a indemnización alguna, puesto que ha robado muchos millones a la ciudadanía durante los años que la hemos padecido. ¡Viva la República! ¡Yeah! ¡Esta parodia ha terminado! ¡Oh!
Ponte tú y después tú tiras con esta y hacemos el cambio de voz.